Registro Civil atendió en horario extendido durante el fin de semana. Miles de ecuatorianos se acercaron a las instalaciones en Quito y Guayaquil para sacar la cédula de identidad, documento indispensable para votar en las próximas elecciones. Las elecciones ponen en apuros a la ciudadanía. Quienes no tienen la cédula de identidad aprovecharon el fin de semana para realizar el trámite y obtener el documento. Se me perdió. Se me extravió. Me la robaron. El registro civil atendió en horarios extendidos el sábado y domingo para que todos los ciudadanos obtengan la cédula y puedan sufragar el próximo 19 de febrero. La respuesta de la ciudadanía es muy buena y de la misma manera nuestros puntos de atención están fortalecidos. Hemos incrementado módulos, capacidad operativa. Quienes acudieron al lugar señalaron que la atención fue ágil. Muy bueno, porque en estos días se tiene tiempo para las personas que trabajamos. Nos han ayudado bastante los sábados y domingos. Excelente, porque ahí podemos hacer el trámite rápidamente. La cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al sufragio. Para quienes aún no la tienen, la atención en las 40 principales agencias a escala nacional será hasta el día de las elecciones. Es decir, que el próximo fin de semana también estarán las puertas abiertas. El sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo 19 de febrero de 8 a 3 de la tarde. Silra Traslaviña, en Quito, Gama, con la mejor cobertura del país.